Aquí le tenemos una vez más, volvió al esclavero, el Franco Tirarrock. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo vas? Pues mira, voy a hacer una denuncia social hoy. ¿Lo digo? ¿Sí? ¿Lo digo una denuncia social? Porque, a ver, yo entiendo que hay partes de España que nos pueden escuchar y pues a mí no me interesa porque no es de mi zona, pero te va a interesar. Te va a interesar porque te puedo joder las vacaciones. Mira, yo soy de Valladolid, lo explico. Vivo en Madrid. Entre Valladolid y Madrid hay una autovía. Sí. Una autovía, autopista, la AP-601, no sé si es 61 o 601, bueno, pasa sí, por Segovia, 61, sí. Pasa por Segovia, bien, esa autovía la hicieron, fue una alegría para todos, va de Valladolid a Segovia y de Segovia a Madrid, perfecto, ¿no? Solo faltaba un tramo, que era rodear Segovia. Sí. Bueno, yo no sé hace cuánto empezaron a hacer esto, sí, que dejaron un carril ahí como de obras, pero hace 20 años, pues a día de hoy... Sí, está peor. Ah. Está peor. ¿Es difícil? Pues está mucho peor. A ver, con todo el respeto del mundo, es Segovia, no Manhattan. O sea, hay que rodear Segovia. Es que te dan tampoco ganas de ir, claro, tú con un poquito de cemento y a echarles una mano. Porque de verdad, ¿pero cuánto están tardando? O sea, dicen, ¿se van a cabrear los segovianos conmigo? Sí. ¿Se cabrearán con esta gente que estarán hasta los huevos de ver su ciudad rodeada que parece eso Kabul, pirata? Que es que eso está muy mal. Encima llega la autovía y se corta de repente y como parpadees fuerte, cuando abres los ojos estás donde Cándido comiéndote un cochinillo. ¿Qué te has metido en Segovia? ¿Sabes esto de partir el cochinillo con un plato y luego, sí, el plato con el suelo? Pues yo he partido el cochinillo con el parachoques de mi Opel Astra. Y lo digo, y la movida es que las obras molestan a todo el mundo. ¿Pero cuánto tiempo lleváis? O sea, porque yo creo que la primera vez que vi todo ese lío, yo iba vestido con el traje de la primera comunión. La primera vez que paré por allí y había conos ya. ¿Pero dónde lleva esa autovía? ¿Al infierno? O sea, es que lo mismo me pego un tiro en la sien y llego antes que por vuestra autovía, ¿sabes? Es que tardaron menos en hacer el acueducto. Es que los primeros operarios de la ronda de Segovia llevaban sandalias y faldas, ¿sabes? Es que, y hablaban en latín, joder, que es que, ¿y cómo está aquello? Que parece un escape room de coches. Y es que ahora es que te mete rotonda, cono, bajada, subida, puente, túnel. Ha pasado Carlos Sainz por ahí y ha dicho, yo me voy por Arevalo. A que sea un rodeo. Es que de verdad tengo las cervicales reventadas, coño. Parece un circuito de los Micro Machines, eso. Pillas puente, túnel, rotonda, icono y sales en Badajoz. Es una magia que puedes hacer. Hay una rotonda que si la coges dos veces vuelves a la infancia. La llaman Rotonda Benja. De verdad, te lo juro, yo la he pillado y me he visto con el traje de la comunión pasando por allí otra vez, de verdad. Y es que encima te cobran peaje, digo, ¿pero por qué? ¿Por qué me estás cobrando? Por lo bonita que es y por lo bonito que es la montaña rusa esta de coches. ¿Sabes que me está subiendo el colesterol de comerme los cochinillos donde Cándido? Que quiero dejar de pasar. Digo, pues no sé, el cobro del peaje será porque te echan sal en invierno. Digo, pues en el atasco de la nieve del último invierno os quedó un poco sosa la jugada. Tenéis que echar sal más gorda. Mira, me da igual quién sea el responsable. Y dices, es Fomento. Pues está fomentando la violencia. Sí, ¿no? Te lo digo porque yo estoy cabreadísimo. Así que entenderéis que aunque seáis de otra parte de España, entenderéis que acá está denuncia social. Porque lo mismo este verano en las vacaciones vais a pasar por Segovia. Cuidado, que os quedáis sin días, ¿eh?